muestra. Si Luis Abinader, presidente de este país, respetara a este pueblo de Macorís, esa policía entera estuviera fuera de aquí. Esos son cómplices de esa vaina. Coño, di que un barrio que está a dos esquinas del cuartel, señores. Y yo quedo como a 10 kilómetros y oí el tiroteo. Y gente que vive para allá, lejísimo, oyeron el tiroteo, menos la policía. Ese señor que está aquí de general debiera estar retirado hoy por esa vaina. Coño, eso es un abuso. Eso es de proteger todo un pueblo de gente que viven ahí, la mayoría trabajadores. Eso es un abuso. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso debiera darle vergüenza a Chubaque, que es el ministro de Interior y Policía. Tiene que entender que este pueblo está desprotegido. Tiene que entender que este pueblo está desprotegido, que no tiene autoridad, ni civiles, ni militares, ni policiales. Aquí lo que están es ganándose un cheque y más nada. Pero por Dios, Franklin Romero. Pero mete tu mano y Olmedo metan su mano por este pueblo. ¿Tú crees que eso es posible, que en un pueblo suceda una cosa así y hoy esté todo tranquilo? Coño, pero es una vaina que debe de... Pero ¿y hasta dónde van a llegar con este pueblo? ¿Hasta dónde van a llegar? Es lo que yo me pregunto. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo está usted? Mire, aquí en Pimentel está sucediendo lo mismo. También en Pimentel, no, aquí, es que todo aquí, es una vaina. Aquí no está llevando el mismo diablazo. Aquí dura a las 2:30 de la mañana y a las 3, haciendo fiesta en la calle. Aquí en... Así mismo estamos aquí en Pimentel, igualito con San Francisco. Un día después que el presidente de la República se va de 2 días aquí en Macorís. Ese es el regalito que nos deja a nosotros. Coño, pero es una cosa increíble, Dios mío. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas. Sí, sácalo bien. Miren, señores, por otro lado, de esto se va a tener que hablar mucho. Pero señores del PRM, señora gobernadora, señores, autoridades de este pueblo. ¿Y en qué que ustedes están aquí? ¿En qué que ustedes están? ¿En qué que ustedes están? ¿Pero tú sabes lo que es eso? Que esos tipos, una balacera que duró más de media hora, señores. Y ustedes vieron los tiros, de qué tipo de armas. Ahí, tranquilo. Caquillo de arma larga. En dos calles de este pueblo y no puede... Coño, pero es una vergüenza esa vaina. Es una vergüenza. Oye, ese hombre está ahí, ese general, y esos policías están ahí. Toditos están ahí. Hasta que masacren este pueblo y que se sigan cometiendo todas esas acciones. Y el responsable de eso es Luis Abinader y el ministro del Interior y Policía. Coño, porque aquí dice civiles. Trasladando de que policía y poniendo generales, porque me gusta este, porque me gusta lo otro. Una vagabundería esa vaina. Luis tiene que saber eso, porque yo no sé de qué están esta gente aquí. ¿Por qué no le informan eso? Porque Luis Abinader, respecto a la frontera, el otro día instruyó, porque parece que le llegó la información de que políticos del PRM y legisladores estaban protegiendo contrabandistas en la frontera, e instruyó al ministro de Defensa que instruyera a los guardias que no le pusieran asunto a ningún político. Porque estaban protegiendo a esos contrabandistas. Entonces, ¿cómo es posible que un civil venga y diga, mire, este es el general que yo quiero aquí? Esa policía, señores, si sigue así como está, nos va a llevar quien nos trajo. Oigan que se lo digo hoy. Nos va a llevar quien nos trajo a los que vivimos acá. Porque eso, ese tiroteo se produjo a par de esquinas de donde está el cuartel general de la policía. Y ellos andan de noche. ¿Y por qué ellos no se aparecieron ahí? ¿Qué sospechoso es eso? ¿Y por qué ellos cuando el toque de queda viven cogiendo gente y jodiendo? ¿Y por qué no estaban ahí? ¿Y por qué hay que siempre se arman lío y muerte de narcotraficantes y gente que está ligada a la droga? ¿Por qué la policía no tiene un cuartel permanente ahí? ¿No tiene una vigilancia permanente ahí? ¿Por qué no?
Ah, no, se van por donde no hay nadie. ¿Por qué no va la policía ahí? Pero debiera Luis Abinader saber eso. Lo que ha pasado en Macorís después que se fue un día. Que aquí hay un barrio que tiene dos calles. Que tienen zozobra este pueblo, señores. Que tienen zozobra este pueblo. Miren, señores. Qué interesante. En el día de hoy, el artículo de Guillermo Moreno. Atención, productores. Este es un tema que yo lo hablé mucho. Sobre la desgravación como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de Recata que se firmó entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Un tratado de libre comercio, cuando se mete en el listado un conjunto de productos, ya sean agrícolas, industriales y de la índole que sea, eso conlleva que se eliminan aranceles, es decir, impuestos aduanales. Entonces, dentro de esos productos, que por lo sensible que es el tema en la República Dominicana, se quedó en que el arroz se iba a desgravar a partir del 2025. O sea, iba a entrar el arroz que viene de Estados Unidos subsidiado, libre de impuestos. ¿Qué resulta? Que imagínese usted, como dice Guillermo Moreno ahí en ese artículo, los productores agrícolas y que producen arroz en este país, que tiene en empleomanía más de 500 mil personas de manera directas e indirectas, y la gran cantidad de provincias, la mayoría que producen arroz en este país, comenzando con la provincia de Duarte, Sánchez Ramírez, Nagua, María Trinidad Sánchez, La Vega y Dajabón, toda esa zona, Valle de Mao. Toda esa gente, señores, porque esto no se le está prestando atención. Y para que ustedes vean lo que es tener funcionarios sumisos al poder norteamericano. ¿Qué resulta? Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que yo estoy hablando. Que lo escribe hoy Guillermo Moreno. Para que ustedes tengan una idea. Si un productor de arroz dominicano, vamos a poner Moreno Polanco en La Guarana, que tiene como mil tareas de tierra, quizás más, es producir un saco de arroz, un quintal de arroz, una libra de arroz, vamos a ponerle, le sale en 20 pesos. Él, para ganar, tiene que vender la libra de arroz a 25 pesos. Porque entre los costos de arar, la tarea de tierra, los herbicidas, la empleomanía, son altísimos aquí, los químicos, abono. El productor de Estados Unidos de arroz tiene subsidio del Estado, es decir, el gobierno le da cuarto. Aparte de que ellos tienen alta tecnología para producir más en menos tierra, ellos tienen alta tecnología. ¿Qué resulta? Para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que este hombre está advirtiendo, Guillermo Moreno? Que es una lástima que gente así no lleguen a la presidencia. Porque este es un pueblo que, lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Oh, que si Moreno Polanco, para poder subsistir, tiene que vender la libra de arroz a 25 pesos, se va a ir a la quiebra. Porque cuando venga el arroz, quizás mejor que el que Moreno produce aquí por la tecnología y una serie de cosas más, lo vendan a 15 pesos. ¿Cuál usted cree que usted va a comprar? ¿El que vale 15 pesos o el que vale 25? Usted va a comprar el que vale 15 pesos. Eso lo van a hacer comenzando. Van a hacer como la famosa cerveza Brahma, que cuando llegó vino barata hasta coger el mercado. Y la gente, ah, qué sé yo, que después la subieron. Los primeros meses o años, usted va a ver una diferencia de 15 o 10 pesos en una libra de arroz.